Hola, amigos, soy Aro 39 y en este vídeo vamos a tratar el tema de los respaldos de seguridad en Ubuntu. Respaldar nuestro trabajo en Ubuntu con DejaDub o herramienta de respaldo. Uno, una de las herramientas que ha ido evolucionando e integrándose con Ubuntu en estas últimas versiones es DejaDub, que en la versión en español encontraremos en el DAS o en el tablero como respaldo. Si la buscamos, Originalmente se llama DejaDup, como si fuera un nombre francés, pero nosotros la encontramos en el castellano como respaldo. Aquí la tenemos. Se trata de una sencilla herramienta sobre la que ya hice un vídeo detallado hace algún tiempo, llamado hacer copias de seguridad en Ubuntu, pero muy muy fácil. Sin embargo, es precisamente esta integración con Nautilus la que realmente incrementa su valor, puesto que por un lado, gracias a su sistema de respaldo automático, te permite olvidarte de este trabajo tan tedioso, pero a su vez permite recuperar tu trabajo fácilmente desde el menú contextual de Nautilus, lo que incrementa tu productividad considerablemente y siempre y cuando los respaldos los tengas programados con una frecuencia suficientemente baja. Yo los tengo programados que me haga los respaldos en mi nube de en mi nube de Ubuntu One, que yo la tengo contratada y yo la planificación la tengo semanalmente, pero se puede poner diariamente si queréis y mantener las copias de seguridad siempre. ¿Por qué? Porque así podemos restaurar al punto en que queramos de es una sencilla 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 herramienta para realizar tus copias de seguridad es más es una herramienta para que el, para que el propio sistema se encargue de hacer tus copias de seguridad sin que tú te, te, te preocupes de esta labor por supuesto, tampoco te debes preocupar de la parte más compleja de las copias de seguridad, como son los diferentes procedimientos de sincronización, encriptación, etc. De esto se encarga de Yadub, y ahí es precisamente donde reside la ventaja de esta herramienta. Se trata de una herramienta de apoyo, y si está concebida, y así está concebida, de forma que tú. No es necesario que te preocupes de otros asuntos, solo necesitas saber que está ahí y que si lo has programado con una frecuencia adecuada, siempre que necesites restaurar un documento o archivo, lo tendrás ahí. Algunas de las características de esta aplicación son las siguientes. Permite realizar respaldos locales y remotos en Ubuntu One y otros vía FTP, SSH o WebDAV. Comprime y cifra de forma segura todos sus archivos. Los respaldos son incrementales, lo que te permite recuperar cualquier copia de seguridad anterior. Permite programar las copias de seguridad. Se encuentra perfectamente integrado en el escritorio de Ubuntu y te permite indicar qué directorios quieres respaldar y sincronizar. Si nos vamos aquí a almacenamiento, podemos cambiar la ubicación donde queremos la copia de seguridad. Y cómo llamar a la carpeta, lo podemos poner en un disco duro externo o donde queramos. Yo lo tengo en Ubuntu One en la nube y podemos elegir, como veis aquí, las carpetas que queremos eh, respaldar. Yo tengo en mi home solamente, pero si queréis respaldar más o menos archivos, pues con esta pestañita abrimos el navegador y elegimos las carpetas. Que queremos restaurar. Y aquí son las carpetas a ignorar. Que por defecto tiene puesta la papelera y la de descargas. Yo, la de descargas, por ejemplo, la voy a quitar porque si sí la quiero respaldar dentro de mi home. Ahora la papelera no. Y luego la planificación. Ya os digo que yo tengo una, un respaldo semanal. Pero si queréis ponerlo diariamente, lo que pasa es que se va a estar. Me parece excesivo un respaldo diario, pero vamos, uno semanal sí está bien, es una buena opción. Y luego podéis elegir, no hace falta que elegáis Ubuntu one, one, podéis elegir la que queráis. De acuerdo, vamos a ver la instalación de la versión más, más novedosa que hay desde Yadup. Esta aplicación viene instalada por defecto con Ubuntu. Ahora, si quieres actualizarla a la versión a la de desarrollo, tienes que añadir el siguiente repositorio, actualizar e instalar. Abrimos un terminal e incluimos el siguiente repositorio: sudo add apt repository PPA dos puntos de ya dup team barra inclinada testing la de la versión ese es el primer comando con esto nos añadirá el, repos el repositorio como veis luego tenemos que hacer como siempre sudo apt-get update para actualizar el, los repositorios y que no lo incluya, esto repito, es para instalar la versión última instalable que es de prueba. Es, por eso el repositorio pone testing, porque está en versión de testeado sudo apt-get install de ya-do. Y ya con esto nos instala la última versión. A mí me dice que ya la tengo instalada en su versión más reciente. Pues ciertamente perder toda tu documentación y poder recuperarla desde tus copias de respaldo es sin lugar a dudas una gran ventaja. Pero yo voy un poco más allá y es precisamente este punto donde tiene una gran ventaja respecto a otras soluciones. Y es poder recuperar versiones anteriores de un documento. Y es que desde el menú contextual de Nautilus puedes recuperar versiones anteriores simplemente seleccionando la opción. Cuando tenemos hecha una copia de respaldo en Nautilus de cualquier, archi de cualquier archivo, tenemos aquí una opción que pone volver a la versión anterior. Esa, esta opción lo que hace es buscar precisamente nuestras copias de respaldo desde Yadub y restaurarnos el archivo de la forma en que estaba cuando hicimos la última copia de respaldo. Yo como yo todavía no tengo hecha ninguna copia de respaldo, se me abre, pero no me da ninguna opción. Me dice desde dónde restaurar, pero no tengo ahora mismo ninguna copia de respaldo hecha porque esta distro, esta versión, como os indiqué, está recién instaladita junto con la 1304, pero esta es la que utilizo para trabajar por el software que tengo comprado. Pues con esto que os he indicado, de Yadub nos indicará los pasos a seguir para recuperar el archivo directorio desde la fecha que tú consideres. Nos preguntará de dónde queremos recuperarlo, de qué versión, y de esta forma, si estás escribiendo un libro o tienes programada una sincronización diaria, y lo que has hecho en el día de hoy es realmente lamentable, siempre puedes recuperar el día anterior como si no hubiera pasado nada. Evidentemente solo respalda aquello que has modificado, ya que se trata de respaldos incrementales, lo que reduce el tráfico si estás realizando la copia en Ubuntu One. El primer respaldo. La ventaja de hacer copias con Ubuntu One es que si a tu equipo le pasa alguna desgracia, las puedes recuperar fácilmente. El problema lo encontrarás en el primer respaldo, sobre todo si tienes que subir mucha información. Para evitar este problema, lo que he hecho ha sido realizar un respaldo local y después copiarlo en un directorio de Ubuntu One, con lo que las copias y respaldos siempre son mucho más seguros, fiables y sobre todo más rápidos. Desde luego, por esta misma regla de tres, también los puedes hacer con otros medios, como puede ser Dropbox, Box.com, otros sistemas de nubes. Como no puede ser de otra forma, te recomiendo encarecidamente el uso de esta aplicación y el sistema de respaldo, pero tal y como te he comentado, utilizando un directorio local para realizar tus respaldos, aunque los sincronices vía Ubuntu One, Dropbox o box.com o como quieras, desde luego que de esta forma siempre tienes disponible los trabajos realizados en versiones anteriores y te evitarás más de un disgusto. Pues lo único que hay que hacer... Está también dentro de nuestra configuración del sistema, respaldo. Pues para hacer el primer respaldo, el almacenamiento en vez de Ubuntu one, one, lo podemos poner en un disco duro externo. Podemos crear una carpeta, me estoy quedando afónico, que se llame respaldo. Y le damos a realizar una copia de seguridad ahora. Haríamos una copia de seguridad en el disco duro y luego la subiríamos a Ubuntu One, por ejemplo. Y ya dejo de hablar que me estoy...